tuyo. Aquí la ciudad de Trapiche con este fuerte viento. Así es como está, don Felipe Carlos, un saludo muy especial para toda la audiencia que está en la sintonía. Bien, estamos aquí en Trapiche, listo para llevarle toda la información deportiva, también con la narración y comentarios. Estamos con Gustavo Espinosa aquí también para llevarle pues todo este encuentro importante para la escuadra del Norte Pero el Lío, que quiere sumar 6 puntos, al igual que el elenco de el Pulido. Vamos a venir adelante, tenemos que sacar 3 puntos porque hemos perdido uno. Y acá estamos con los que hemos ganado el partido para ir adelante. Y es un buen rival este equipo, a pesar que tampoco no produce oportunidades, pero creo que va a ser un duro rival para el equipo limeño de la Rueda, ¿no? Sí, tiene un buen equipo de arriba, juegan bien, pero errores de ellos, nosotros le metimos los goles de ellos. Va a ser buen rival para la Rueda. Parece que el árbitro se había enamorado contigo durante todo el encuentro. Eso, pero no. Como siempre no nos tienen perjudicados, pero salimos adelante nosotros. Bueno, los goles son amor y no buenas razones, y un buen triunfo al final del equipo de Norte, ¿no? Claro, eso se lo dedicamos a toda la gente que venía apoyando desde muy lejos, ¿no? Chavito, ¿qué pasó en esa acción del penal? Creo que un poquito te quedaste en esa acción y al final pudo venir el descuento, pero no lo hizo ese tanto. ¿Qué pasó en esa jugada? No, es que yo vengo a marcar acá y la jugada la pierden ahí. Y el Peter que va a marcar le dice, enganche y le hace el penal. ¿Qué buenas acciones tiene el equipo contrario que hoy día juega con Norte? Bueno, que conoce el campo y tiene jugadores que tocan su pelota. Indudablemente que va a ser un nuevo rival para el equipo rural, ¿no? Claro, un buen rival. Bueno, y nosotros, pues, los jugadores unidos, hemos sacado el partido de la... Nosotros veníamos a ganar, porque nosotros íbamos a poner lo que pone la gallina en el campo. Y llevar un triunfo, porque venimos a defender el fútbol chancayano, a dejar el nombre de Chancay en alto, deportivamente, y así, agradezco, ya que nos están entrevistando, agradezco al alcalde, también agradezco al doctor Casas, por habernos facilitado movilidad, como lo dije por radio, necesitamos al apoyo chancayano. Necesitamos dinero para movilizarnos y así hemos venido, nos ha acompañado bastante aficionados y vamos a seguir en el triunfo y deseamos llegar lo más alto posible y dejar bien bien puesto al fútbol chancayano. Bueno, como digo, la gente acá, nosotros venimos a llevarnos el triunfo, para eso estamos trabajando y bueno, el otro equipo empezó bien, no hay que quitarle mérito, sino que lamentablemente se cansaron, ¿no? Porque, pero sí, es un buen rival, ¿no? Tiene buenos jugadores, sí, lamentablemente contigo le faltó el físico. A seguir trabajando entonces para el próximo partido y buscar la clasificación a la segunda fase. Sí, claro, eso es de hecho, que la otra semana, como sea, tenemos que sacar el partido adelante en Chancay y esperar, ¿no? Sí. Pasar hasta la otra etapa. Sí, bueno, la primera fecha fue de formación, por lo que con Diego no lo conozco, su forma de jugar. Y bueno, un poco que como complicado jugar con uno que no te comprendes, y con el cabezón Olivo como que tengo más confianza con él
si, si hacen las cosas como, como nosotros venimos haciendo, ¿no? Sí, creo que nos complicó el primer tiempo unos cuantos minutos, pero como la gente, como así nos dijeron, no, vamos a estudiarlo primero, a ver cómo juegan, si lo van a lanzar, lanzar, y nada más que estamos en contra del aire, y por también la situación de la cancha, pero las cosas salieron bien y gracias a Dios no sacamos un buen resultado. ¿El grupo está fuerte? Sí, sí, el grupo está fuerte, estamos conscientes de que queremos sacar las cosas adelante y llevarlo a lo más alto que se pueda, ¿no? ¿Qué opinión tienen los jugadores sobre esta Copa Perú etapa departamental? Sí, es uno que es su primera Copa Perú que están pasando acá y otro que tiene más experiencia, ¿no? Y bueno, y todo lo que tiene más experiencia son los que tenemos que apoyarlo a los que recién están jugando su primera Copa y lo que tienen entusiasmado, lo que hacen las cosas bien para seguir adelante. Sí, la vitrina siempre, como le vengo diciendo a todos los muchachos, la vitrina siempre está en etapas distintas, etapas, no solamente en la final, sino en diferentes etapas, siempre hay una vitrina que te van conociendo, te van conociendo y te llaman y si tienes la oportunidad de ir, te vas y vas para arriba, quien no gustaría salir, ¿no? Va adelante. Los goles anotaron a los 45 de la primera. Richa Palomares, tiro penal, y a los 32 cerró la cuenta de golpe de cabeza ante centro de tiro de esquina del jugador Ordóñez, de cabeza, pone a los 32 de la segunda etapa el tercero para el elenco chancayano.